India fumiga las calles y decreta nuevos confinamientos en varios estados para atajar los contagios que hoy han superado el millón, lo que convierte al país en el tercero del mundo con más infectados detrás de Estados Unidos y Brasil y en el principal foco de COVID en Asia. El problema es que mucha gente no se toma la enfermedad en serio y no respeta las normas, denuncia este residente de la capital del estado de Bihar, uno de los más afectados. Los contagios casi se han cuadruplicado desde que en junio se levantó el confinamiento para todo el país decretado por el primer ministro Modi en marzo. En las últimas 24 horas se han detectado 35.000 nuevos casos. Algunos usan remedios caseros porque no quieren ir a hacerse el test y correr el riesgo de que los aíslen, asegura Anrata, que dio positivo y ha logrado curarse. Una gran mayoría de los 1.300 millones de habitantes de India vive con lo que ganan al día, así que confinarse es difícil porque implica no tener para comer. Por eso necesitamos estar más vigilantes, usar la mascarilla y mantener las distancias, insiste el director del Instituto de Ciencias Médicas, porque los expertos advierten de que la cifra de contagios, cuando se generalicen los tests, puede aumentar en un país tan poblado.